Bien, por una parte es un gran honor, precisamente como valenciano también, dirigir la organización de un congreso sobre el más universal y el más importante, diría yo, de los valencianos, que es Vicente Ferrer, pero al mismo tiempo es también una gran responsabilidad, porque supone estar a la altura de toda la complejidad de su figura, de los distintos aspectos de la misma, tanto el aspecto, digamos, de la santidad, de la geografía, el aspecto intelectual, de la pastoral, de la predicación, así como la repercusión de toda la figura de Vicente Ferrer en el plano del arte, de la iconografía, de la literatura, etcétera, etcétera. Es una personalidad, es decir, compleja y que abarca, es decir, muchos aspectos, y de casi todos ellos queremos dar cuenta en nuestro congreso. Nuestra intención desde el principio no fue hacer un congreso, digamos, de tipo histórico, es decir, sobre San Vicente Ferrer, quedarnos únicamente en el pasado, en el estudio de su figura, sino que, como dice el título, es decir, del congreso, es San Vicente Ferrer, predicador del Evangelio, apóstol del Evangelio y tal, ayer y hoy. Intentamos conectar, es decir, precisamente con el hoy, para ver las repercusiones que la figura de San Vicente tiene hoy y cómo puede enseñarnos mucho en diversos aspectos, especialmente en aquello que hace referencia a la nueva evangelización. San Vicente fue fundamentalmente misionero, eso quiso ser los últimos 20 años de su vida. Dejó todos sus cargos, es decir, dejó todo lo que le ataba para dedicarse a la predicación itinerante del Evangelio. Es decir, por eso es un modelo para nosotros en la nueva evangelización, porque lo hizo además de acuerdo, bueno, pues con las características de la gente de su época, con un lenguaje sencillo, es decir, claro, utilizando comparaciones, es decir, ejemplos, de tal manera que traducía perfectamente la palabra de Dios y sus exigencias al contexto, es decir, al auditorio de su momento, de su época. Realmente es que yo creo que los valencianos no somos conscientes de la universalidad, es decir, que tiene la figura de San Vicente Ferrer, es decir, de su grandeza. Ya en su época en vida, pero también después de muerto, tuvo un impacto grandísimo en prácticamente casi toda Europa, es decir, por lo menos en la Europa, es decir, occidental, es decir, y su culto se difundió por toda ella, y por ahí el estudio de la iconografía, muy importante, es decir, en el área, por ejemplo, italiana, pero también en el área francesa, en el área española, porque cada una de ellas va a resaltar una característica, una particular visión del santo, y a través de ese estudio iconográfico podemos también aprender mucho de su figura y sobre todo de la percepción por parte del pueblo de su figura y la recepción, digamos, espiritual de la misma. Simplemente quiero destacar que hemos contado con un buen plantel de especialistas en distintos temas de la personalidad y la actividad de San Vicente Ferrer, que nos ilustrarán sobre ello, y si cabría destacar, pues la presencia de la profesora Laura Kerman Smoller de la Universidad de Rochester en Nueva York, que nos hace ver cómo en unas tierras tan lejanas y en un, digamos, contexto tan diferente al nuestro como es el de los Estados Unidos, Nueva York, pues alguien se interesa por la figura de San Vicente Ferrer, es decir, y la estudia.